Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal ¿Aún sabías qué? Y pues el título del video es ¿Se siente como un ave solitaria? Así que comenzamos el video. Jamás ganaría un concurso de belleza para pájaros ni por sus colores ni por su aspecto. He visto a los de Florida, Estados Unidos, de un color marrón lanzarse en picada para atrapar peces como si fueran estucas alemanes de la Segunda Guerra Mundial. En Chile eran de color blanco con plumas negras en las alas y el cuerpo. Descansaban con una postura melancólica sobre unos arrecifes en el Valparaíso, en el Océano Pacífico. Posiblemente estaban terminando de hacer la digestión. Pueden llegar a pesar hasta 14 kilogramos, medir más de 1,5 metros de largo y tener una envergadura de 3 metros. Es una de las mayores aves que existen. En la tierra parece torpe y hasta cómica, pero contemplar su vuelo es una maravilla, pues da la impresión de volar con un mínimo esfuerzo. Cuando se alimenta puede recoger en el pico junto con los peces hasta 10 litros de agua. ¿A qué ave nos referimos? Al pelícano. Se encuentran en lagos y ríos y costas de muchas partes del mundo. Su largo pico y la enorme bolsa están hechos a la perfección para la especializada forma de pesca que realiza. Se sumerge, llena la bolsa de agua y pescado, vacía rápidamente el agua y luego traga la pesca que acaba de capturar. En la Biblia se le menciona varias veces debido a su referencia por los lugares solitarios y desolados. Es utilizado como un símbolo de desolación total. La Enciclopedia Bíblica Perspicacia para comprender las Escrituras dice: después de comer hasta saciarse, el pelícano suele volar a un lugar solitario donde adopta una postura melancólica hundiendo la cabeza en los hombros. Permanece en esta postura varias horas seguidas, por lo que se asemeja a un estado de quieta melancolía al que alude al salmista cuando ilustra la intensidad de su pena. Me parezco al pelícano del desierto. Salmo 102:6. Por eso, si alguna vez se encuentra solo y melancólico, recuerde que usted también puede parecer un pelícano. Bueno, pues eso ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho, que ya saben que cuando se sientan solitos y melancólicos no están solos, un ave se siente como ustedes. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!